más que oportuna a la luz de las interlocuciones que tuvo organización, que tuvieron organizaciones de la red y otros actores y académicos en la discusión sobre las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Y pues nos gustaría hacer una reflexión sobre pues qué es lo que se ha avanzado a nivel discusiones y pues qué ruta nos gustaría que esto tomara en los meses siguientes. Entonces, para dar una visión de contexto, le voy a dar la palabra al doctor Mauricio Merino y después los colegas que estuvieron participando tanto en las mesas técnicas formales como en las reuniones técnicas a las que fuimos invitados por parte de diversos senadores de los partidos políticos para contarles qué fue lo que se puso sobre la mesa y cómo han avanzado los debates y las discusiones. Entonces, por favor. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Gracias especialmente a quienes han aceptado venir como expositores para dar cuenta de cómo han evolucionado estos diálogos de distintas organizaciones de la sociedad civil con los distintos grupos parlamentarios del Senado de la República y la situación en la que creemos como organizaciones de sociedad civil estar en este momento. De manera, y saludo por supuesto a nuestros invariables y queridísimos amigos que nos acompañan esta mañana. Yo quisiera empezar por subrayar que lo que estamos esperando del Congreso es en realidad una de las modificaciones más ambiciosas que se hayan imaginado sobre la forma en que actúa la administración pública mexicana en su conjunto. La fuerza de los debates, la manera en que se han presentado ante los medios de comunicación, ha hecho que este debate en su versión pública se haya cifrado en un asunto muy concreto que tiene que ver con las declaraciones patrimonial de intereses y fiscal, que a su vez han estado relacionadas con la marca, por así decir, 3 de 3. Esto, a mi juicio, ha nublado la trascendencia que tiene el conjunto de la reforma que se está proponiendo en el Congreso, porque en realidad las tres declaraciones, patrimonial de intereses y fiscal, y la forma en que estas declaraciones serían presentadas ante el público y ante el propio Sistema Nacional Anticorrupción, es una parte mínima del conjunto mucho más amplio, mucho más vasto, mucho más ambicioso de reformas contempladas en los 7 ordenamientos que en este momento está discutiendo el Senado de la República. Nos parecía, por lo tanto, muy oportuno, y es algo que hemos discutido con los colegas de las organizaciones de la sociedad civil que han estado colaborando en esta labor colectiva, nos parecía, digo, muy importante, por lo tanto, comenzar una serie de reuniones y utilizar los medios que tenemos a nuestro alcance para levantar la mirada, para tratar, por lo menos con la gente entendida, de no tropezar todos con la misma piedra y de explicar el contenido completo del Sistema Nacional Anticorrupción, explicar el proceso que se ha seguido de diálogo entre
especialistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil y senadores de la República para que finalmente se arribe, como está sucediendo de hecho, a un conjunto de acuerdos que, repito, de aprobarse en el Senado de la República, sí representan sin lugar a dudas una reforma sustantiva a la administración pública mexicana. Me atrevo incluso sin ninguna reserva y aprovechando incluso la presencia de especialistas como la doctora María del Carmen Pardo, que está en la sala, me atrevo a decir que no hay punto de comparación de la magnitud de esta reforma respecto a la operación que tendría la administración pública mexicana con ninguna otra que se haya dado en décadas. Y esto es lo importante. Tenemos entonces dos miradas. De un lado, la, permítanme llamarla así, la política electoral y mediática que se ha concentrado en un punto específico del debate, uno solo, frente a otra mirada que quiere empujar un sistema nacional anticorrupción completo, con 7 ordenamientos y que, repito, en este momento tiene acuerdos entre los distintos grupos parlamentarios suficientes como para que se convoque a un periodo extraordinario, se aprueben estos instrumentos jurídicos y el país se dé el lujo de avanzar en uno de los temas que de lejos es el más importante en la conciencia pública y que es también el más importante para resolver transversalmente muchos otros de los problemas públicos del país. La corrupción, como sabemos, está minando las políticas públicas de México, está minando la capacidad de acción del Estado en su conjunto, ha minado ya la confianza, la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones públicas, ha lastimado ya la confianza en la democracia mexicana, ha producido efectos muy lamentables en la seguridad, ha generado situaciones trágicas como las de Ayotzinapa, para usar la más emblemática de todas, entre una larga lista de efectos negativos. Por lo tanto, creemos que es muy importante reflexionar con calma sobre el contenido de estos distintos ordenamientos, tener un panorama de conjunto y tratar de salir de la trampa discursiva en la que pues en los últimos días aparentemente hemos caído por la publicidad o no de los montos de adquisición de los bienes inmuebles, que todo el debate público se cifra en ese punto únicamente. Y por ese punto en particular hemos perdido de vista el resto de las reformas, la profundidad de las reformas, la importancia que tendrían para el país. No resto importancia a ese punto, por favor no se confunda lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que sea un asunto trivial, lo que estoy diciendo es que frente a un elemento de debate, frente a uno en particular, no se puede, no se debe frenar el conjunto de las reformas que modificarían, insisto, radicalmente la forma en que la administración pública mexicana ha venido trabajando. Espero haber sido suficientemente claro. Y a partir de esta reflexión, creo que es necesario abrir el debate, no en lógica mediática, no para ganar la prensa, no para debatir con los partidos políticos que están en campaña y utilizando todos los argumentos que tienen a su alcance para ganar los votos de los ciudadanos ante el 5 de junio. Lo que estamos aquí discutiendo y reflexionando no es para el 5 de junio, es para muchas décadas por delante en el país. Y me parece que si no somos capaces de hacer esta ponderación con suficiente parsimonia y con suficiente seriedad, pues estaremos cometiendo un error verdaderamente lamentable.
Yo es todo lo que tengo que decir, Lulú, como introducción a este punto. Muchas gracias. Creo que también sería bueno recordar que la red estuvo en este debate desde antes de que se aprobara la reforma constitucional y que fuimos muy enfáticos en señalar que lo que creíamos que era necesario para el país era la construcción de un sistema y no solamente de un órgano anticorrupción. Y después vino la movilización ciudadana para, de una vez que estuvo la reforma constitucional, para la aprobación de la Ley General de Responsabilidades o Ley 3 de 3. Esta exitosa movilización nos permitió a varias organizaciones ampliar el debate no solo a una ley, sino a un paquete inicial de 5 leyes, que ahora se ha ampliado a las 7 leyes que creemos indispensables para dotar de contenido el sistema. Y la Ley 3 de 3 permitió que fuera la primera base de discusión y nos abrió las puertas del debate en el Senado, que por cierto, también las habíamos tenido antes en las discusiones sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Y de transparencia. Y también hubo un ejercicio de parlamento abierto con la Ley de Víctimas. Y en esta ocasión se aprobaron, era muy importante, por el contexto que ya mencionó el doctor Merino, principios de parlamento abierto para evitar estos fenómenos que se dan mucho en las negociaciones políticas, que son los acuerdos en lo oscurito. Y esto fue lo que se puso sobre la mesa para la discusión. Entonces, le voy a pedir al doctor José Roldán Chopa, quien además fue autor de la iniciativa 3 de 3, que nos cuente el balance de las discusiones y lo que se puso sobre la mesa. Muchas gracias, doctora. Por supuesto, en un balance lo que importa como punto de partida es cómo compartimos y cómo colectivizamos la información para tener primero una base de primera mano que nos permita después valorar los avances o en su caso los pendientes. La propuesta de Ley General de Responsabilidades Administrativas, o conocida como Ley 3 de 3, tenía un conjunto de bases que es importante tenerlas lo más precisamente posibles, lo más preciso posibles, para después valorar dónde estamos parados en el avance o en el estado de la cuestión. La primera es que es una ley general. ¿Qué significa esto? Que tenía que ser una ley que estableciese una base que fuese de aplicación nacional. Esto es, que los gobiernos federal, estatales y municipales la tuviesen como base de referencia para establecer las condiciones centrales para que pudiese operar lo que conocemos en términos más generales como el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, esta era una de las funciones centrales de la ley. Si perdíamos esa posibilidad, entonces tendríamos un sistema incompleto. La siguiente cuestión es que comprendiera a sujetos que por distintas formas están involucrados en prácticas de corrupción y que las leyes hasta este momento vigentes no comprenden. Uno de ellos, por supuesto, tiene que ver con los servidores públicos, que son los que tradicionalmente ha comprendido las leyes de responsabilidad de servidores públicos. El nuevo sistema tendría que comprender, además de estos, a los particulares y a otros particulares que están en una posición especial, como miembros de equipos de transición, candidatos, miembros de equipos de campaña o dirigentes políticos, dado que la corrupción en buena medida tiene que ver con pagos diferidos de compromisos previos. La tercera cuestión tiene que ver con las conductas que tendrían que ser definidas como prácticas o administrativas indebidas graves. La siguiente cuestión tenía que ver con las herramientas, con los instrumentos de investigación que tienen que ser los centrales en la eficacia para poder entender, y no solamente entender, sino para poder investigar las prácticas de corrupción. Entonces, un órgano de investigación que tuviese las herramientas de investigación para hacerlo era muy importante. Porque no se trata solamente de investigar conductas individuales, sino también un fenómeno que implica actividades en red. Entonces, los instrumentos tendrían que ser
los adecuados para poder investigar. La siguiente cuestión es procedimientos claros que tuviesen garantías de debido proceso para quienes estuviesen siendo sujetos de investigación y, por supuesto, que las sanciones fuesen efectivas. Y cuando hablo de efectividad, significa que fuesen sanciones suficientemente disuasivas para poder ser eficaces y, por otra parte, que este sistema tuviese una posibilidad de poder comunicarse con las otras leyes, las otras seis leyes que compondrían el conjunto básico de instrumentos. Entonces, esta es la pretensión inicial de la ley propuesta como iniciativa ciudadana. Ahora, después de los acercamientos, y ahí es importante lo que dice el profesor Merino, es cuál es la función de aquellos que participamos en esto, y que por supuesto la iniciativa ciudadana es un instrumento poderoso, pero que también va teniendo sus reglas. Y las reglas de participación son aquellas que fue determinando el Senado, sea en las mesas abiertas o bien cuando se cerraron con los acercamientos con los distintos grupos parlamentarios, y en esto es importante señalar que los contenidos de la iniciativa de ley 3 de 3 fueron comentados o han sido comentados y seguramente seguirán siendo comentados con las distintas fracciones parlamentarias o con las instancias del Senado en la medida en que vayan siendo requeridas o vayan abriéndose o cerrándose. Eso es una cuestión de dinámica de discusión parlamentaria que no depende de nosotros. Ahora, en la discusión hubo un primer punto que nos parece central, y es que la iniciativa de ley 3 de 3 fue el documento sobre el cual se trabajó y formó, digamos, la base de la columna vertebral de lo que se ha avanzado hasta este momento. Y este es uno de los temas centrales, con una adición importante, y es la iniciativa ciudadana solamente comprendía faltas graves, considerando que las faltas no graves podrían ser desarrolladas en legislaciones locales o legislaciones federales. Lo que finalmente resultó es que la propuesta, digamos, más avanzada, comprende no solamente faltas graves, sino cualquier tipo de faltas. Y por supuesto es un paso hacia adelante respecto de aquel que se había propuesto inicialmente en la iniciativa ciudadana. Lo que ustedes verán en este cuadro, que no sé si podamos ponerlo un poco más en mejorar la nitidez, ahí que alguien nos ayude en los... Y creo que nos podría dar una idea muy más clara de esto. Lo que tenemos son tres columnas. Primero, aquello que estableció la iniciativa ciudadana, la aceptación que pudo haber tenido esta propuesta y aquel artículo en donde está ubicado en el proyecto de los senadores Escudero y Cervantes. Entonces, se propuso que comprendiese a los tres órdenes de gobierno, y esto fue comprendido en el documento de Escudero y Cervantes, que tuviese una obligación de desarrollar códigos de ética que pudiesen servir también para resolver cuestiones en donde es necesario aplicar principios para decidir cuestiones de responsabilidad concreta, esto también está incorporado, que los candidatos, líderes sindicales, equipos de transición estuviesen comprendidos dentro de las conductas, se incorporó, por supuesto, servidores públicos y particulares. Seguimos avanzando en el... El punto problemático de las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses está incluida, y al final haría una precisión sobre cuál es el tema, porque me interesa que primero se tenga una idea de los de la estructura general, que haya una plataforma digital para recibir declaraciones, verificar veracidad, conectada con todos los sistemas de información necesarios, y que esto fuese operado por la Secretaría Ejecutiva o el Secretario Ejecutivo del Comité Coordinador, esto se incorpora, que estuviesen los tipos fundamentales de responsabilidad que incorporan o que son centrales en corrupción, esto se incorpora, que estuviese como tipo especial el soborno diferido para candidatos, miembros de equipos de campaña, equipos de transición y dirigentes partidistas, se encuentra incorporado, que esta es una cuestión que ninguna de las iniciativas de los partidos tenía,
que los tipos de corrupción incorporen a personas físicas y morales. Seguimos avanzando. Que hubiese herramientas especiales de investigación. ¿Qué significa esto? Que las autoridades investigadoras tengan cierto grado de autonomía, que hubiese protección para testigos y denunciantes. Esto está incorporado y que ninguna de las iniciativas del PRI y del Verde incorporaba. Que tuviese un capítulo de integridad de personas morales, que use un procedimiento administrativo claro, que use valoración libre de prueba, un procedimiento de responsabilidades equilibrado, sanciones para posibles involucrados en actos de corrupción que fuese suficientemente disuasiva, mecanismos de protección de informantes, recursos de revisión para denunciantes, y esto es importante porque lo que se busca es romper el monopolio en el procedimiento de aquellos que tuviesen la facultad de investigación, y que también hubiese una participación calificada de aquellos que presentan denuncias, que tienen un reconocimiento en el procedimiento como coadyuvantes y que además de ser coadyuvantes pudiesen presentar recursos cuando hubiese una decisión que a su juicio no fuese satisfactoria. Sanciones agravadas en el caso de servidores públicos y reducción de sanciones por confesión. Digamos, todo este paquete de propuestas que proponía Ley 3 de 3 fueron aceptadas, se incorporaron, y en la tercera columna están aquellos artículos que los contienen. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el punto este que mencionaba el profesor Merino y que ha traído la discusión? Podemos establecer una comparación entre qué es lo que se propuso en Ley 3 de 3 y qué es lo que contiene el documento de los senadores, del senador Cervantes y su colega. Y lo que propuso la Ley 3 de 3 es una redacción, un articulado que se los voy a leer, es muy breve, no nos llevará mucho tiempo. Es el artículo 10 y el artículo 92. Esto está en dos propuestas. Lo que establece el artículo 10 es una obligación de los servidores públicos que dice lo siguiente: presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y de impuestos en los términos establecidos por las leyes. Las declaraciones a que se refiere esta fracción estarán disponibles al público, esto incorpora la patrimonial, con excepción de los datos que sean estrictamente personales, así calificados por la ley de la materia. La obligación de presentar las declaraciones de intereses y fiscal también aplicará a las personas físicas que se refieren las fracciones tal y tal del artículo 5 de esta ley. Artículo 92. Las autoridades encargadas de aplicar e interpretar el presente ordenamiento en los términos del artículo 6 llevarán un sistema público de registro y seguimiento tanto de la declaración de intereses como de las declaraciones patrimonial de los sujetos obligados. La declaración patrimonial documentará la integración del patrimonio del sujeto obligado, así como su evolución. Para tales efectos, serán presentados declaraciones de inicio y de conclusión de cargo público, cuando así corresponde, así como declaraciones de modificación patrimonial. Esto es lo que contiene la ley presentada como iniciativa ciudadana, bueno, la iniciativa ciudadana. En el comparativo, en el documento de los senadores, la redacción que tenemos hasta este momento es la siguiente. Artículo 29. De conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 108 de la Constitución, todos los servidores públicos estarán obligados a presentar bajo proceso de decir verdad su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual en los términos que disponga la legislación de la materia. La versión pública de la declaración patrimonial contendrá los siguientes campos, los cuales se publicitarán en los siguientes términos. A. Datos generales del declarante. B. Monto de los ingresos netos mensuales por el cargo público de que desempeñen. C. Declarar si percibe otro ingreso distinto a la prestación del servicio público y su naturaleza. D. Declarar si el monto al que ascienden dichos ingresos es mayor al de los ingresos que percibe como servidor público. E. Listado de bienes inmuebles de los que es propietario, país, entidad federativa y municipio o demarcación territorial donde se encuentren y el año en que los adquirió. F. Listado de vehículos de su propiedad. G. El listado de inversiones y cuentas bancarias que posee. H. Listado de créditos bancarios y no bancarios.
y el listado de créditos hipotecarios de los que es acreditado. Todo este listado es aquella información que tiene que hacerse pública. Siguiente párrafo. Los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás datos contenidos en la declaración patrimonial solo podrán ser públicos con la autorización expresa del servidor público de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Constitución, así como por las disposiciones de la Ley General de Acceso a la Información Pública y demás aplicables. El servidor público que así lo determine podrá hacer pública la totalidad de su declaración. Los declarantes podrán incluir la información de sus cónyuges y dependientes económicos directos siempre que cuenten con la autorización expresa del titular de la información. Y ahí concluye el punto debatido de la declaración patrimonial. El resto es sobre declaración de intereses y declaración fiscal. Entonces, y esta es una parte descriptiva, las cosas están así. Esto es lo que señala la iniciativa de ley 3 de 3, que como ustedes ven, plantea publicidad. En esta parte de la declaración de publicidad es sumamente escueta, y por otra parte establece que hay, los datos personales tienen que ser regidos por la ley de la materia. En el caso de las, del documento de Cervantes, plantea un desarrollo hasta cierto punto detallado de aquello que es público, y por otra parte establece que el resto, montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás datos contenidos en la declaración patrimonial, podrán ser públicos con la declaración expresa del servidor público. Entonces, hay otra parte que es voluntaria. Y ahí me detengo, dado que esto, o el propósito es en buena medida informativo y hasta cierto punto descriptivo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a terminar las presentaciones de las leyes para después abrir a comentarios y a sesiones de preguntas y respuestas. Bueno, ahora le pasaría la palabra a Marco Fernández y Enrique Díaz Infante. Marco es colega, amigo de México Evalúa y del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, y Enrique Díaz Infante nos acompaña del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Si quieres, empiezas tú, Marco. Perfecto. Muy buenas tardes. Nuevamente, muchísimas gracias a los colegas de la red por el espacio para poder compartir con ustedes lo que nosotros hemos estado analizando en la parte de la ley de fiscalización y rendición de cuentas, los distintos proyectos que se han presentado en el Congreso. Hemos analizado pues prácticamente todas las iniciativas que se están presentando en la materia, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y les pediría si también pudieran poner el cuadro. Hemos preparado una serie de cuadros precisamente para facilitar el análisis de las propuestas, lo que las observaciones que los colegas de la sociedad civil, Enrique, Óscar Arredondo de Fundar y un servidor hemos hecho sobre esta ley, y hacer un resumen de los puntos que hasta ahorita se han recogido en las propuestas y las partes en las cuales hay diferencias en algunas de las partes en las que hay diferencias respecto a los proyectos de un lado que han recogido el documento de trabajo de los senadores Cervantes y Escudero, y del otro lado las observaciones o propuestas del PAN y PRD. Por un lado, tiene que ver con cuáles son las facultades de la Auditoría Superior de la Federación. Hay un punto nodal que tiene que ver con garantizar que esta auditoría haga la investigación completa en los casos de corrupción. Y para eso, por un lado, tiene que tener la capacidad de poder fiscalizar todo instrumento que sea bursatilizable y que esté garantizado con recursos públicos federales. Es un punto que la sociedad civil ha insistido mucho, dado la controversia que ha habido lamentablemente en casos distintos de asociaciones público-privadas, cuestiones de la deuda de los estados.
conceptos que va a desarrollar a más detalle Enrique, que se ha estado especializando precisamente en uno de los puntos nodales de las facultades de la auditoría. Ambos ambos proyectos contemplan este tipo de facultades. Hay un poco más, si se quiere, de detalle en términos de artículos dedicados a este rubro en la propuesta PAN-PRD, pero los documentos de los senadores Escudero y Cervantes recogen en lo esencial también este punto. Si vamos un poquito más adelante, una de las cosas que hemos recogido es la inquietud que tiene la gente de la auditoría respecto a los instrumentos para poder realmente lograr la cooperación de aquellas personas a las que se les solicita información en el marco de las investigaciones y que lamentablemente de forma reiterada muchas veces le niegan a la autoridad dicha información. La ley vigente, los montos de las multas son multas muy pequeñas y que además pues está la controversia que pues una vez que se establecen, con franqueza no queda claro que se cobren. Entonces, realmente no es un instrumento que hasta ahorita ha logrado la cooperación de estas personas físicas o morales en las investigaciones de la auditoría, y por lo tanto la propuesta de la sociedad civil, que ha sido recogida nuevamente por ambos grupos, digamos de alguna manera en el Senado, tiene que ver con aumentar estas penas, que lleguen incluso, actualmente el monto máximo son 140,000 pesos y y el monto que se propone máximo es de 1,400,000. Hay un punto que tiene que ver con, digamos, de diferencia en este aspecto. Por un lado, en la visión de los del documento de trabajo de los senadores del PRI Verde, las penas solo se aumentan en contra de las personas morales, no así de las personas físicas. Y además hay una diferencia también importante que tiene que ver con la propuesta PAN-PRD, y en esa nosotros estuvimos también de acuerdo, contempla que de reiteradamente, si reiteradamente hay negativa de la información, se pueda contemplar un arresto administrativo, lo cual además en términos legales es perfectamente constitucional, no tiene problemas en ese aspecto, y hay una percepción que a lo mejor sería una medida extrema este punto específico. Esa es la percepción que tienen los legisladores del documento de trabajo del PRI y el Verde, y ahí pues está uno de los puntos en los que se están poniendo de acuerdo. Nosotros, cuando nos han pedido nuestra opinión técnica, sí insistimos que pues que realmente el problema de las multas es que su eficacia, no solo por el monto, sino por la capacidad de cobro de las mismas, no han sido realmente instrumentos disuasivos para la cooperación. Una alternativa que literalmente surgió en estos días al arresto administrativo, podría ser la separación inmediata del cargo de aquel funcionario que reiteradamente se niegue a dar esa información, lo cual me parece una medida adecuada, pero sigue sin solucionar el problema de qué pasa con los señores del sector privado, muchos de ellos proveedores, que subcontratados, que se niegan a dar esta información. La experiencia, por ejemplo, en el caso de la controvertida estudios que acompañaron o debieron haber acompañado a la Cruzada contra el Hambre y la Universidad del Estado de México, que subcontrató a empresas pues que, según los informes de la auditoría, son empresas prácticamente fantasmas, justo pues está evidenciando que sí se necesita encontrar la forma de la cooperación del lado del sector privado.
Otro punto tiene que ver la parte garantizar en la ley lo que la Constitución ya establecía de que en sus investigaciones la auditoría superior no esté limitada por los distintos secretos fiduciario, bursátil, fiscal y bancario, y así contemplan ambas ambos proyectos esta garantía. Siguiente, por favor. Insisto, un punto, y lo hemos platicado mucho los colegas de que hemos estado trabajando en esto, y ahí pues con franqueza sabemos que ha habido ciertas diferencias con los colegas de la Auditoría Superior de la Federación respecto a que la investigación se haga por completo por parte de esta institución. Así lo contempla, así lo mandata la Constitución. No creemos que es una cuestión optativa, sino que ya es una obligación de esta institución. La reserva por parte de la auditoría tiene que ver con cargas de trabajo, pero nosotros pues insistimos en este punto, no solamente porque lo mandata la Constitución, sino que es imprescindible hacerlo para realmente tener investigaciones eficaces y no a través de intermediarios como ocurre en la ley vigente, que son los órganos internos de control. Hoy, en el marco jurídico vigente, si la auditoría encuentra algún problema, tiene que reportárselo al órgano interno de control para continuar la investigación, y lamentablemente pues ahí muchísimas veces se detienen estas acciones, no proceden las investigaciones, y justo el constituyente al modificar esta parte el año pasado pensaba en la necesidad de corregir esta situación, y por lo mismo estamos estableciendo en la ley esta parte. Y es importante entender que por lo mismo en ambas iniciativas o ambos grupos contemplan por un lado una unidad de investigación y una unidad sustanciadora dentro de la propia Auditoría Superior de la Federación, para que una vez que se integren todos los elementos de la investigación, la unidad sustanciadora lo lleve ante el tribunal y el tribunal pueda decidir, y así garantizar, insisto, que todo el proceso se haga dentro de la propia Auditoría Superior de la Federación. Los informes, una de las quejas, y aquí está la licenciada Elizabeth Yáñez, que ha sido diputada, no nos dejará mentir, uno de las quejas respecto a los informes de la auditoría es que no ha dado información detallada a la Cámara de Diputados sobre el estado que guardan los procedimientos administrativos y las denuncias de hechos que levantan, ¿no? Entonces, y en ese sentido sí hay una conciencia de la necesidad, pues, que también haya una verdadera rendición de cuentas por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Y por eso en los informes se contempla que, en los informes que tiene que presentar la Auditoría Superior de la Federación, se contempla que haya detalle del estado que guardan estos procesos administrativos y las denuncias de hechos, y nuevamente ahí hay una coincidencia de los distintos grupos parlamentarios en este punto. Siguiente, por favor. Esta parte también, perdón, es muy importante. Uno de los cambios fundamentales de las atribuciones de la auditoría es la capacidad de entrar directamente a fiscalizar las participaciones federales. Y los proyectos contemplan pues lo que la Constitución ya mandata, y establece que lo pueden hacer por dos vías. Por una vía, de acuerdo con las entidades superiores de fiscalización de los estados, o hacerlo de forma directa, pues de así considerarlo pertinente la auditoría. Ahí creo que uno de los puntos de diferencia tiene que ver con que el proyecto del PAN-PRD sí detalla con mayor precisión
dónde puede hacerlo de forma directa, las circunstancias por las cuales puede entrar de forma directa la auditoría, ¿no? Si, por ejemplo, el órgano del Estado se negó a ser parte del sistema, de seguir los lineamientos del Sistema Nacional de Fiscalización, si hay desviaciones reiteradas en algún aspecto del gasto público, o sea, le hace, por ejemplo, Veracruz. Entonces, digo, sí hay como, y esa parte me parece que es importante que los legisladores en las negociaciones que están llevando a cabo en las comisiones lo tomen muy en serio, porque es uno de los puntos nodales de transformación del papel de la auditoría para los siguientes años. Siguiente, por favor. Literalmente, bueno, esa parte yo lo mencionaré brevemente porque sé que Enrique lo va a desarrollar más, tiene que ver con fiscalizar la deuda de los estados que esté garantizada con recursos federales. Hay, consistente con los esfuerzos del Sistema Nacional Anticorrupción, de tener plataformas de información mucho más confiables que nos den cuenta, por ejemplo, de los funcionarios públicos, de los particulares y de las empresas que hayan sido sancionadas por algún acto de corrupción, se establece una, y ambas propuestas lo contemplan, que haya una plataforma que concentre esta información derivada de las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación cuando la sentencia esté en firme. Entonces eso va a ser uno de los elementos de retroalimentación a la base nacional que se contempla en el Sistema Nacional Anticorrupción, precisamente en este tipo de asuntos. Hay un punto que hay una diferencia importante y que sí creo que vale la pena mencionar. En algunas de las investigaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación, se nos ha reportado que pues, de repente no pueden lograr una cooperación efectiva con ciertas instancias de la autoridad. Ejemplo muy simple, no pueden pedirle al INE que verifique si una credencial de lector es falsa o no, porque el INE, según lo que nos comentaron, pues les dice, pues dentro del marco de nuestras facultades, ese tipo de cosas no te la podemos compartir. Atendiendo a esa preocupación, la propuesta de la sociedad civil, que la compartimos a ambos grupos, pero el PAN y el PRD sí la recogió y ahí todavía no está contemplado en el documento de los senadores Escudero y Cervantes, es establecer un artículo en el cual se contemple convenios de colaboración entre la Auditoría Superior de la Federación y autoridades claves que son de los cuales recibirían insumos para sus investigaciones. En este caso, el Instituto Nacional Electoral, la parte del SAT y la parte obviamente con los colegas de Función Pública y finalmente con la parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? O sea, pensando, por ejemplo, poder solicitar información a Plataforma México, etcétera, en medio de sus investigaciones. Los puntos también donde ha habido diferencia tiene que ver una preocupación en particular, los colegas de Fundar fueron los primeros que empezaron a empujar ese punto y coincidimos el resto de los colegas de la academia y la sociedad civil, tiene que ver con tener mayores espacios de las organizaciones de la sociedad civil y de los especialistas en las labores que hace la auditoría. Y aprendiendo de las propias recomendaciones que la INTOSAI ha hecho, por ejemplo, establecer que dentro del plan anual de auditorías,
la Auditoría Superior de la Federación contemple al menos el 5% de sus auditorías a partir de recomendaciones de organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia. De considerar la propia auditoría que no ha lugar, entonces tendría que nada más establecer las razones por las cuales no procederían esas auditorías, pero sí habría con este tipo de propuestas un papel más activo de la sociedad civil en las labores de la auditoría. Del mismo modo, hay una diferencia importante entre los grupos parlamentarios que tiene que ver con los procedimientos de nombramiento del auditor y de la unidad de evaluación, del titular de la unidad de evaluación y control que de la Comisión de Vigilancia. La propuesta que nosotros también nos unimos como miembros de la sociedad civil es abrir espacios para, por ejemplo, a partir del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, proponer a los perfiles que pudieran tener los la gente del auditor o el titular de la unidad, y obviamente todo el resto del procedimiento y demás pues está a cargo de los señores legisladores. Esa parte pues aún todavía no ha sido recogida en la otra en el otro proyecto legislativo, y pues es de las cosas que a grandes rasgos caracterizan los puntos más importantes de las iniciativas. Hay una cosa que ya no detallamos aquí en los cuadros, porque sí hay una diferencia sustantiva en la visión del papel de la Auditoría Superior y los informes, por ejemplo, entre el PAN y PRD y lo que propone el PRI y el Verde. Las diferencias sustantivas es que el PAN y PRD, por ejemplo, consideran que a partir del trabajo que ya hace la auditoría pueden tener un sistema de alarmas o de alertas pues de la salud de las finanzas públicas, y eso pues eso sí, ahí se tienen que poner de acuerdo los señores legisladores. Nosotros consideramos que estos son los puntos más importantes de la discusión en el tema de fiscalización. Enrique, por favor, si quisieras puntualizar en algo. Sí, por supuesto. Como dijo Marco, en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias nos hemos ido concentrando, entre otras cosas, en el tema de la deuda. Estamos muy preocupados por el crecimiento de la deuda pública federal, la registrada y la no registrada. Y hemos visto conductas de las entidades federativas en la materia de su ley de deuda pública estatal, en cuanto a definir que no es deuda, cuestiones que son deuda, y entonces como no es deuda, no es fiscalizable. Y entonces aquí entran lo que son los fideicomisos, que ellos que muchas veces se son de naturaleza privada, cuando en realidad hay recursos públicos, y eso nos preocupa. Nos preocupa mucho que la ley de disciplina financiera, que ya fue aprobada el 28 de abril pasado, un día antes de que cerrara el periodo de sesiones, contempla en el artículo 34, en relación con el 22 y la fracción y el artículo segundo en diferentes fracciones, el rescate, porque es un rescate, de la deuda pública estatal, que en muchos de los casos no está reconocida como deuda pública. Entonces, todo este contexto para decirles que en lo personal yo me siento muy cómodo, muy satisfecho de lo que se logró negociar primero con el PRD y el PAN, después cuando se pasaron las negociaciones con el se platicó con el senador Escudero y el senador Cervantes, ambos los proyectos lo contemplan, el que se va a fiscalizar por parte de la Auditoría Superior de la Federación todo tipo de deuda, y entonces se define todo lo que es deuda, y entonces ya nos quitamos de rollitos o bromitas o decir, no, como es un fideicomiso privado, esto no es deuda. No, a ver, si hay recurso público, y así lo dice claramente el artículo primero, que son de los artículos que ahorita complementaría en la exposición, la muy buena exposición que hizo Marco Fernández, el artículo primero pues define claramente lo que es la cuenta pública, y la cuenta pública fiscaliza deuda, y dentro de la deuda, en la fracción novena, establece cuáles son las entidades fiscalizadas.
y las entidades fiscalizadas entran los fideicomisos y las APPs y todos esos tipos de proyectos de inversión. Entonces, ahora va a ser fiscalizado y además el artículo 56 permite complementar la ley de disciplina financiera, que, ojo, o sea, yo les diría que la ley de disciplina financiera que se aprobó es una ley esencialmente buena, salvo por el artículo 34, el 22 en relación con el artículo primero y en sus diferentes fracciones, que permite, digamos, hacia adelante nos vamos a portar ya muy bien. Estuvo muy feo armar esas fiestas, horrible las mujeres que metimos a la casa, qué manera de beber, eso no se hace. Hacia adelante se acabó, nos vamos todos a jurar a la Basílica de Guadalupe, pero pues ya lo pasado, pasado, como dijera José José, ¿no? Entonces, proyecto de ley va a darle facultades al Auditor Superior de la Federación a decir, a ver, José José, vamos a revisar tu pasado, vamos a revisar qué pasó en esa fiesta, por qué se llevaron las estatuas, por qué rompieron los muebles, por qué hay faltantes en la casa, no se vale así que ya lo pasado, pasado. Digo, estamos revisando ahorita patrones en el Centro de Estudios Pino Iglesias, en las leyes de deuda pública y en las leyes que regulan el presupuesto de egresos de las entidades, de cómo se define los proyectos de inversión, cómo se define la ley de deuda pública y en base a eso todo lo que se ha escondido de deuda. Entonces, cuando ustedes oyen que la deuda pública federal es del 50% y que la deuda de los estados está garantizada y la única deuda es del 3.1%, pues yo les diría, levanten la ceja. Y entonces esta ley lo que te permite es empezar a revisar todo eso que por denominaciones de fideicomisos o por denominaciones de lo que es deuda se ha ido escondiendo. Entonces, yo cerraría mi exposición diciendo que en el tema de deuda se le está dotando a la Autoridad Superior de la Federación en todos los proyectos, tanto PRD, PAN, como el del senador Escudero y el senador Cervantes, se está dotando de herramientas a la Autoridad Superior de la Federación para fiscalizar todo aquello que la ley de disciplina financiera ahorita va a permitir que se rescate sin fiscalizar. No. Vamos a revisar, si se aprueba esto, se va a revisar qué pasó, cuál fue el origen de esos recursos, cuál es el destino de esos recursos, y entonces ahora sí vamos a ver si se rescata esa deuda o no. Y se va a ver también, se va a permitir, si se aprueban el Sistema Nacional Anticorrupción, ver si hay conflicto de intereses y si hay gente que trabaja hoy en Hacienda, por decir algo, y que participó en alguna empresa que estructuró la deuda en casi 21 entidades, entonces quizás haya un conflicto de interés, entonces quizás ese tipo de funcionarios públicos se tendrán que retirar. Entonces, en ese sentido yo coincido completamente en lo que dice Mauricio y lo que dice el doctor Roldán Chopa, en el sentido de que es un sistema nacional anticorrupción, no es una declaración, ¿no? Es muchas cosas más. Y en el tema de la deuda, realmente nos va a permitir empezar a poner disciplina financiera. Si no sale esto, va a quedar cojo la ley de disciplina financiera y pronto nos vamos a ver con rescates por parte de la Federación a deuda de las entidades que quién sabe cómo se utilizó, en el mejor de los casos, pues para la construcción de infraestructura, muy probablemente ni siquiera para eso, quizás para campañas electorales o cosas por... Se va a acabar eso, se va a poder fiscalizar. Sería mi participación, gracias. Gracias, Enrique. Bueno, voy a abordar rápidamente los contenidos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que se puso previamente sobre la mesa fue un documento que habíamos consensado entre algunos integrantes del grupo de trabajo que lanzó la Ley General de Responsabilidades, en lo cual nos parecía muy importante que la Ley General se orientara no solo a una instancia de coordinación, y así lo hicimos saber cuando salió el primer documento de trabajo del Senado, en donde pues prácticamente eliminaba la parte de pesos y contrapesos que nos parecía fundamental para el buen funcionamiento del sistema. Entonces, como ustedes recuerdan, el sistema está integrado por cuatro instituciones.
ambas propuestas, tanto del PAN-PRD como el documento de trabajo de los senadores Escudero y Cervantes, y también delimitamos una serie de facultades del Comité Coordinador orientadas a la elaboración y seguimiento de la Política Nacional Anticorrupción y además con las capacidades de generar la famosa inteligencia institucional, es decir, las capacidades de corrección. Entonces, todo lo que es la elaboración de informes, los mecanismos de información y las bases de coordinación, las recomendaciones públicas, las inconformidades por omisiones en las que incurran las autoridades responsables, la definición de cómo se podría remover al secretariado técnico, esa era otra cosa. La segunda cosa que pusimos sobre la mesa era que existiera una especie de Coneval de la corrupción que alimentara la información a todos los integrantes del sistema para poder hacer bien las labores tanto de producción de metodología para el seguimiento de la Política Nacional Anticorrupción como para el seguimiento de la evolución de la misma y para generar estas alertas, ¿no? Entonces, todo eso quedó definido en las ambas propuestas. Yo creo que hay, es curioso porque en esta ley, en este proyecto de ley, hay más coincidencias en los documentos que en el espacio público, pero la verdad es que hay muchísimas coincidencias. Algo que nos parecía vital a la luz de la experiencia de los órganos colegiados era que la selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana fuera hecha por un órgano externo, por un comité externo. Y ahí hay dos versiones, ¿no? Dos propuestas. La primera es que este comité se elija por parte de las instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción y ellos definan la metodología, los perfiles, si hay audiencias o no, y definan quiénes serán estos integrantes y después, en un ejercicio de rendición de cuentas, establezcan por qué sí quedaron los que quedaron y por qué quedaron excluidos los que no serían considerados. Y la otra vertiente es que sea el Senado el que defina a los integrantes de esta comisión técnica para seleccionar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. A nosotros nos parece prudente que si este comité va a trabajar con las instancias que forman el sistema, pues no tendrían por qué no las instituciones nombrar a este comité externo, pero más bien lo que nosotros estábamos promoviendo es que sí fuera un externo para blindar de posibles cuotas partidistas, además de una previa definición de los perfiles. También en las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana, ahí había como dos propuestas muy diferenciadas. Primero, en la propuesta del PAN-PRD inicial le daba demasiadas facultades, lo cual nos parecía que no atendía al propósito de la reforma constitucional. Pero, sin embargo, sí consideraron tanto la intervención en el diseño de políticas, diseño y promoción de políticas públicas anticorrupción, elaboración también de informes, aprobación y emisión de recomendaciones públicas no vinculantes, las cuales serán parte de un informe general para no generar esto de informes paralelos, pero que sí informen de su labor como integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Y algo que se agregó, que la verdad no lo teníamos en un inicio, fue la facultad de emitir exhortos, una especie de llamada de atención de, oigan, ¿qué está pasando por esto? En caso de algunos temas específicos. Y en cuanto a la formación del secretariado técnico, las dos propuestas la consideran, el famoso Coneval de la corrupción, en donde pues será el apoyo operativo a la mesa rectora del sistema, producirá las metodologías y tendrá una plataforma de información, que ya lo mencionó Marco, en donde también hay variantes. Los subsistemas, en las dos propuestas hay 5 subsistemas, en la de los senadores Escudero y Cervantes se tiene el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses, el sistema de servidores públicos que intervengan en procedimiento de contrataciones públicas,
el Sistema de Información y Comunicación entre el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, que no estaba sobre la mesa, nada más hablaban sobre servidores y no particulares, y un sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción. La variante es que en la propuesta PAN-PRD quieren una especie de compranet nacional para que todas las compras se hagan a través de esta plataforma, lo cual podría ser problemático en términos del federalismo, y nos parece interesante que más bien se tenga el registro y no todo el sistema, ¿no? Otra cosa interesante es que nosotros habíamos planteado en un inicio el secretariado técnico, este Coneval, y en la propuesta de Cervantes y Escudero, esta propuesta se extiende a una comisión ejecutiva en donde participarían tanto los integrantes del Comité de Participación Ciudadana como el secretariado técnico, para que tengan un espacio de trabajo conjunto, lo cual pues, es interesante, ¿no? Y finalmente, en cuanto a la duración del encargo de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, en las discusiones lo que se dijo es que una forma de quitar la presión de la selección de quién sería el presidente o de diferenciar la capacidad de incidencia de esta parte del sistema, que es el Comité de Participación Ciudadana, es que la presidencia duraría un año, pero sería rotativa entre los integrantes del comité, de tal manera que todos podrían en algún momento presidir el sistema y la mesa rectora. Entonces, no sé si, Guillermo, quieres decir algo más en cuanto a la ley general. Ah, de responsabilidades. Ok, entonces ahorita que… Ok, bueno. Entonces, le voy a dar la palabra a Sergio Guacuja. Él es profesor y además miembro de la Barra Mexicana de Abogados. Él nos va a hablar de la pieza legislativa referente al Tribunal de Justicia Administrativa. Bueno, decía un maestro, ponte de pie para que te vean, habla fuerte para que te escuchen y sé breve para que te lo agradezcan. De manera que… Pues yo le agradezco muchísimo al CIDE, a la Red Mexicana por la Revisión de Cuentas y a todos los compañeros de las organizaciones de la sociedad civil, pues la oportunidad que nos han dado para estar participando activamente en este ejercicio cívico fundamental para la historia de nuestro país. Y yo quisiera simplemente hacer un énfasis. Hemos hablado de 5 leyes en este momento en el que las organizaciones de la sociedad civil hemos participado activamente, simplemente para repasar y no perdernos en el orden de ideas que hemos venido manejando. Se ha hablado por parte de la doctora Morales de la ley general que establece el Sistema Nacional Anticorrupción. El doctor Roldán Chopa pues, hizo referencia a la otra ley general, que es la de responsabilidades administrativas, que en términos del artículo segundo transitorio del decreto de reformas del 27 de mayo del 2015, debían de estar listas y aprobadas a más tardar al año siguiente a aquel en que entrase en vigor, es decir, el 28 de mayo del 2016. Esas dos leyes, si me lo permiten, son los dos pilares del Sistema Nacional Anticorrupción. Son dos leyes generales que, como bien explicó el doctor Roldán, se refieren precisamente a un ámbito nacional, a los tres niveles de gobierno, federación, estados y municipios. Por el otro lado, hay otras leyes que igualmente vienen a apuntalar el Sistema Nacional Anticorrupción. Una de ellas, a la que se refirió el doctor Marco Fernández y también el doctor Enrique Díaz Infante, que son las reformas propuestas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que justamente es una de las leyes que soporta una de las patitas de la mesa a la que se refería la doctora Morales respecto al sistema, es decir, al control externo, la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, toca mencionar, y lo haré en forma tangencial simplemente, mencionar la otra patita de la mesa, que es el control interno, que es también una propuesta de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Perdón, Lulú, adelantándome un poco a un tema que… no se había mencionado en la mesa y para que no quede trunca la explicación. En este caso, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal reivindica las facultades de la Secretaría de la Función Pública y de sus órganos internos de control. Como ustedes saben, al inicio de la presente administración
se propuso su desaparición, de tal suerte que en reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 2 de enero del 2013 se derogó el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y la verdad es que gracias a una diputada aquí presente, la licenciada doña Betsy Yáñez, con una astuta observación mencionó, ¿y qué tal que si entre que se cree o no una Comisión Nacional Anticorrupción, pues dejemos que permanezca vigente la auditoría, la Secretaría de la Función Pública, misma la que se le dio respiración artificial y que todavía está en terapia intensiva, porque sigue manteniéndose con respirador artificial? Y claro, que con motivo del Sistema Nacional Anticorrupción promovido por el Partido de Acción Nacional, por el Partido de la Revolución Democrática, en las reformas constitucionales, bueno, pues inclusive el que fuese encargado de despacho fue sustituido ya por un secretario de Estado de una secretaría que formalmente está desaparecida. ¿De acuerdo? Dicen que si Franz Kafka hubiese vivido en México hubiera escrito novela costumbrista. Bueno, pues el punto importante es que así la tenemos hoy por hoy. Entonces, la reforma justamente en la Constitución es precisamente reivindicar el papel del control interno del país y en particular de los tres poderes de la Unión. Por lo tanto, entonces, se propone reformar a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a efecto de que se le devuelvan las atribuciones que ya tenía la Secretaría de la Función Pública, se le quiten a las de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se las habían dado provisionalmente y, desde luego, también se fortalezcan a los órganos internos de control, que con la propuesta de Ley Orgánica del 2 de enero del 2013 se crearían unidades de auditoría preventiva que dependerían jerárquica y funcionalmente de los propios titulares de las dependencias y entidades, generando pues un clarísimo conflicto de interés. Bueno, reivindica la dependencia jerárquica y funcional de los órganos internos de control de la Secretaría de la Función Pública. Algo más que también es muy importante, la Constitución, justamente en un sistema de pesos y contrapesos en la vida democrática de nuestro país, propone que sea el señor Presidente de la República quien nombre al secretario, pero sea el Senado de la República pues quien lo ratifique en su caso. Esto es una cosa muy importante, porque siendo un pilar fundamental de un sistema nacional anticorrupción, pues debe de haber también un sistema de pesos y contrapesos. De igual suerte se propuso que los órganos internos de control, pero de los entes constitucionales autónomos, fuesen igualmente aprobados por la Cámara de Diputados. Eso es también un tema muy importante. No se llegó al extremo de que los titulares de los órganos internos de control en las dependencias y entidades fuesen aprobados por la Cámara de Diputados. Eso se le deja como facultad al titular de la Secretaría de la Función Pública. En esencia, eso es lo que establece la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ahora, la otra patita de la mesa la constituye el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en este sentido pues se transforma sustancialmente esta instancia jurisdiccional para el efecto de otorgarle la facultad no solamente ahora de dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares, sino también para sancionar a los servidores públicos por faltas administrativas graves, a los particulares que se involucren en faltas graves o en hechos de corrupción y también para sancionar aquellos daños y o perjuicios que los entes fiscalizados pudiesen haber irrogado a la Hacienda Pública Federal con motivo de los procedimientos de fiscalización que realiza el control externo, es decir, la Auditoría Superior de la Federación. Por lo tanto, entonces, quedamos en que la parte relativa a la investigación, sustanciación y resolución que está regulada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas se va a detallar ahora en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es decir, fíjense, no es simplemente un cambio de nombre. No es de que se elimine fiscal y ya simplemente una competencia totalizadora. Creo que el cambio es cualitativo, es de fondo. Por lo tanto, el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa tendrá una nueva integración.
y esto se establece en la ley orgánica. Se va a integrar ahora por 16 magistrados, ¿de acuerdo? Esos 16 magistrados que van a constituir lo que le llamamos el pleno general del tribunal, y se auxiliará naturalmente de un pleno jurisdiccional, secciones y por supuesto las salas especializadas del tribunal, las salas regionales. Ahora, en este orden de ideas, el pleno general del tribunal está constituido precisamente por 15 magistrados más uno que es el presidente, pero únicamente hablará sobre aspectos relacionados con la administración y funcionamiento del tribunal, pero realmente la función propiamente jurisdiccional la va a constituir lo que se llama el pleno jurisdiccional, integrado por 10 más 1. ¿A qué me refiero 10 más 1? 10 magistrados que constituyen la primera y segunda secciones del tribunal, que se referirá fundamentalmente a la función jurisdiccional en el ámbito administrativo in genere, incluyendo naturalmente la materia fiscal, que no cambia, por supuesto, y se agrega una tercera sección. Esta es la novedad en la reforma constitucional y que se recoge en la ley orgánica, precisamente, porque esa tercera sección es una sala especial, una sección especializada para conocer precisamente de los juicios de responsabilidad administrativa a que alude la ley general de la materia, es decir, la responsabilidad de servidores públicos, de particulares vinculados con actos de corrupción y desde luego los procedimientos resarcitorios a la hacienda pública. En consecuencia, entonces, el pleno jurisdiccional exclusivamente lo va a integrar los magistrados de la primera y segunda sala. Los magistrados de la tercera sala no integran pleno jurisdiccional. Ellos tendrán sus propias facultades establecidas en la ley orgánica del tribunal. Entonces, la tercera sección integrada por 3 magistrados que no van a formar parte de la Junta General de Gobierno y Administración, ¿de acuerdo? Sino exclusivamente se van a abocar de analizar y resolver estos asuntos. Debo de decirles que en las mesas de discusión estuvo siempre cuestionado el concepto constitucional de lo que es investigación y sustanciación a cargo de los órganos internos de control y la facultad resolutora del tribunal. Siempre la palabra sustanciación generó un conflicto de discusión que al final del día se resolvió en la propuesta tanto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas como en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, estableciendo que a los órganos internos de control, en tratándose de infracciones graves, les va a corresponder llevar a cabo la investigación, y la sustanciación significará que ellos en todo caso emplazarán a los presuntos responsables, se les citará a una audiencia preliminar o primera audiencia a efecto de que deduzcan lo que a su interés convenga, ofrezcan pruebas, pero hasta ahí termina el procedimiento y un pliego de presunta responsabilidad se turnará al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para el efecto de que continúe la sustanciación del procedimiento y resuelva con plenitud jurisdiccional, ¿de acuerdo? Es decir, emita una sentencia. Esto también está referido ya propiamente en tanto en la Ley General de Responsabilidades como en las facultades que se le dan tanto a las salas especializadas que se van a crear para conocer de los asuntos de responsabilidad administrativa, como en la competencia de la tercera sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de la Sala Superior. Ahora bien, también hay que comentar que la parte relativa a los medios de defensa que tendrán los indiciados en los procedimientos, tendrán la oportunidad de que contra las sentencias que emitan las salas especializadas podrán interponer un recurso de apelación que conocerá la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aunque habrá asuntos que por su trascendencia y monto económico pudiesen ser atraídos ya directamente por la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal. Ahora, también hay que señalar que en esta ley orgánica la sociedad civil estuvo discutiendo la parte relativa a la publicidad. A nosotros nos interesa mucho
que todos estos procesos deliberativos se hagan cara a la sociedad. Por lo tanto, uno de los logros importantes fue que se tomara en consideración los puntos de vista de las organizaciones de la sociedad civil a efecto de que las audiencias, tanto en las salas regionales como en la sección especializada, la tercera sección de la sala superior, fuesen públicas. ¿De acuerdo? Esa es una parte también que se dio de forma muy interesante. También en materia de responsabilidades, bueno, pues se escuchó la parte de tener salas regionales especializadas, que no fuese un cuello de botella el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sino este dominio público que tiene un cúmulo de trabajo muy importante y que esto podría generar, pues, que fuese nugatoria la Administración de Justicia Administrativa. Entonces, por eso se impulsó la creación de estas salas especializadas en la materia, que esto es un tema que al final del día redunda en manejo presupuestario, pero que al final no va a generar mayor impacto. Y es facultad del Pleno General del Tribunal el que se tome la decisión de crear cuantas salas regionales estimen pertinentes, atendiendo al volumen de trabajo que se tenga. Por otra parte, también hay que señalar que se establecieron causales de conflicto de interés para el conocimiento de asuntos por parte de los señores magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como en su caso también se establecieron claramente los requisitos para el nombramiento de los magistrados. Aquí, para nosotros como sociedad civil, nos interesa mucho que haya plena y absoluto conocimiento y perfiles de probada honestidad, equidad y no conflicto de interés entre los que vayan a fungir como magistrados. Sabemos perfectamente que los magistrados son propuestos por el señor Presidente de la República, pero al final del día serán aprobados por el Senado de la República. Entonces, en esa parte nos interesaba mucho que se incluyera dentro del perfil de requisitos, pues estas características personales. También que el señor Presidente de la República, cuando haga la propuesta de nombramiento de los magistrados, nos preocupaba mucho que fundara perfectamente bien la idoneidad de la persona. No es simplemente de que se le propone, sino por qué, cuáles son sus méritos y haya oportunidad de que pueda discutirse su perfil. Y otro punto también, con lo cual pues prácticamente cierro este comentario, es lo relacionado con que el tribunal es parte de un sistema. ¿Y de qué manera va a formar parte del sistema? Bueno, justamente dentro de las atribuciones que se le da al presidente del tribunal será precisamente que en sus informes tome en consideración las recomendaciones que el propio Sistema Nacional Anticorrupción le encomiende. Esto es muy importante porque no se quiere desarticular la función materialmente jurisdiccional de lo que es propiamente una política de lucha y combate contra la corrupción. Esa es la parte fundamental. Y por último, que también aquí que podría quedar duda en la mesa, se habla de 7 leyes, he mencionado 5, que son las que prácticamente intervenimos como sociedad civil. Sin embargo, el Partido Acción Nacional, y secundó de alguna manera el Partido de la Revolución Democrática, ¿verdad, Marco?, el que también se incluyeran 2 reformas adicionales muy importantes para que el sistema pueda funcionar correctamente. Y es justamente que la última de las 4 patitas de la mesa se refiere a la parte penal, la parte de la creación de la Fiscalía Especializada para combatir delitos relacionados con hechos de corrupción. Fíjense que en las propuestas que hasta este momento se tienen formalmente elaboradas, no estaba contemplada la necesidad de modificar nuestro Código Penal Federal y, desde luego, también crear los instrumentos jurídicos necesarios para darle fortaleza a esta Fiscalía Especializada. Por lo pronto, lo que se ha propuesto, y estamos ya en mesas de diálogo con algunos legisladores, es justamente el que se haga la propuesta de que se modifique la legislación penal, porque ciertamente se habla de delitos relacionados con corrupción, pero ni siquiera está definida en la legislación punitiva lo que es un delito de corrupción. Y entonces lo que nosotros queremos como sociedad civil, y en ese sentido
de los espíritus fundamentales que inspiró la Ley General de Responsabilidades Administrativas es que se diferencie perfectamente el ámbito de aplicación de la materia administrativa de la penal, porque hasta ahora tenemos una zona gris cuando se entrecruzan estos dos ámbitos y prácticamente deja en forma discrecional que sea la autoridad fiscalizadora la que defina cuándo aplicar el ámbito administrativo, cuándo aplicar el ámbito punitivo. Entonces, que ahora quede bien diferenciado. Si hemos establecido como sociedad civil en nuestra iniciativa 3 de 3, establecimos una tipología en materia de conductas relacionadas con actos de corrupción desde el punto de vista administrativo, ahora tiene que haber lo propio, su correspondencia en el ámbito penal. Entonces se empieza a trabajar y uno de los primeros esbozos que se ha alcanzado en las pláticas que se han tenido con algunos legisladores es de que se hará un estudio de derecho comparado a efecto de que al menos de los países de la OCDE, de las que México naturalmente forma parte, veamos cómo están regulando el aspecto penal en el ámbito de la corrupción para que podamos nosotros aterrizarlo en nuestra propia ley. Amén de que tenemos nuestras convenciones internacionales de la OEA, de la ONU, de la OCDE sobre este particular. Entonces, esta es la parte crucial que se está discutiendo. Y la parte relativa a la fiscalía especializada. Aquí hay dos corrientes que se contraponen. Dos corrientes que se están discutiendo entre los señores legisladores. Por una parte, quienes sostienen que no es necesario modificar ninguna ley, dado que cuando hubo la reforma constitucional del 10 de febrero del 2014 en materia político-electoral y se transformó la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General de la República, la Constitución misma estableció que esta Fiscalía General descansaría sobre dos fiscalías especializadas, una relacionada en delitos electorales, la famosa FEPADE, y por el otro lado la Fiscalía Especializada para combatir delitos relacionados con hechos de corrupción. En artículo 18 transitorio de esa reforma del 10 de febrero se dijo que a más tardar en los 30 días siguientes a la entrada en vigor de dicho decreto, que fue al día siguiente, se debería de crear la Fiscalía Especializada para combatir delitos de corrupción. El entonces Procurador General de la República, don Jesús Murillo Karam, emitió un acuerdo el 13 de marzo del 2014 creando esta Fiscalía, pero sujetándolo a una condición suspensiva, consistente en que el Senado de la República nombrase a un fiscal especializado, que al día de hoy no tenemos. Por lo tanto, ese acuerdo existe jurídicamente, publicado en el Diario Oficial, mas no ha entrado en vigor porque no se ha dado justamente esa condición del nombramiento. Entonces, hay quienes dicen, lo único que tiene que hacer el Senado de la República es nombrar a ese fiscal a propuesta de la Procuraduría General de la República. Y por el otro lado hay otra corriente que dice, no es suficiente eso. Necesitamos reformar la ley orgánica de la Procuraduría General de la República. Ojo, reformar la ley de un órgano que ya desapareció, ¿de acuerdo? Porque en realidad está en ciernes la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que pues por razones que exceden a este foro, pues no ha sido todavía promulgada. Entonces, ahí tenemos el problema de que si se quiere reformar la ley orgánica de la Procuraduría para darle nuevas atribuciones a esta Fiscalía, pues cuando en realidad lo que se puede hacer es reformar el acuerdo administrativo, si es lo que queremos. Y si dice que para los efectos de entender un delito relacionado con actos de corrupción, consideraremos delitos los señalados en los títulos décimo y decimoprimero del Código Penal Federal actualmente en vigor, que son los delitos cometidos por servidores públicos o contra la administración de justicia, bueno, pues si reformamos el Código Penal en esos títulos para incluir lo relativo a delitos de corrupción, pues ahí estaría el ámbito material de competencia de esta Fiscalía. En fin, eso es a lo que en este momento estamos y nos estamos abocando en una forma muy intensa para que este sistema no quede trunco y se incluyan precisamente estas dos reformas adicionales, Código Penal Federal y lo que convenga respecto a la Fiscalía Especializada. Y pues esto sería, Lulú, mi participación. Gracias. Gracias, Sergio. Muy amable. Bueno, rápidamente le voy a dar la palabra a Justin Dupuy de Fundar, para que después de estos últimos comentarios pasemos a una mesa abierta. Sí, muchas gracias. No, solamente para felicitar, ¿no?, la red y el CIDE para convocar, ¿no?, a este espacio
justamente de reflexión y mostrar justamente de manera pública todo lo que se ha hecho, todas las reflexiones, los análisis que hemos tenido entre nosotros y hacerlos públicos y mostrar que así ha sido siempre. Y también me parece fundamental justamente volver a explicar que, como bien lo ha dicho el doctor Merino al inicio, que la 3D es solo la punta del iceberg de las exigencias, ¿no? de las organizaciones, y que justamente hay un sistema, y ya creo que si no nos queda claro después de todas estas explicaciones, que hay un sistema mucho más amplio, mucho más profundo, mucho más trabajado y ambicioso, estamos caminando justamente en esto. Y pues no quiero monopolizar la palabra porque yo no he seguido de cerca todo el proceso, pero está aquí Guillermo Ávila de Fundar también, y él ha estado presente, entonces le paso la palabra. Gracias, Justin, y gracias también a la red. No, voy a ser en realidad muy breve también. Creo que, solamente quiero complementar lo que ya mencionaron tanto el doctor Roldán como mi ex profesor, el doctor Merino, acerca de la publicidad de las declaraciones patrimoniales, porque me parece importante seguir explicando de qué se trata esta propuesta de que las declaraciones patrimoniales y de intereses y fiscal sean finalmente públicas, ¿no? Y lo primero que me interesa subrayar es que la publicidad de las declaraciones es un complemento, o sea, efectivamente no es la reforma, sino un complemento de las medidas de combate a la corrupción, y me parece que podríamos, una forma de entender esto es que tengamos muy claro que uno de los objetivos de la reforma y de crear un sistema nacional anticorrupción es que cada una de las herramientas, cada una de las instituciones públicas que son las encargadas de la rendición de cuentas y del combate a la corrupción, tiene que funcionar de manera articulada. Uno de los instrumentos son las declaraciones, que en este momento efectivamente no son públicas, pero cuyo propósito es, tal cual, prevenir y detectar, y en su caso ser elementos para la posible sanción de actos de corrupción, en específico, por ejemplo, el enriquecimiento ilícito, o en el caso de los posibles hechos de corrupción derivados de conflicto de interés, como pueden ser el abuso de autoridad o el tráfico de influencias. Entonces, en ese sentido tendríamos que tener en cuenta que todas las disposiciones planteadas en los distintos instrumentos jurídicos están encaminadas en ese sentido, ¿no? O sea, están encaminadas hacia un mayor control y una mayor articulación, que insisto, uno de los instrumentos para ello es la publicidad de las declaraciones, en el sentido de que, como ha sucedido, por ejemplo, con la plataforma 3D3, o, por ejemplo, en el caso de Coahuila, en las que desde hace un año son públicas cierta información contenida en las declaraciones patrimoniales, pues ha habido algunos ejercicios de control ciudadano, específicamente de denuncia, ¿no? Y que ahí también importa mucho tener muy claro que, al final, esas denuncias tienen que caer en las autoridades encargadas de la verificación del contenido de las declaraciones, que sin duda no son en ningún sentido las organizaciones de la sociedad civil. Otro punto importante es que me parece que dentro de esta gran reforma, pues esta parte de la publicidad también es un avance, en el sentido de que ya no se considera, por lo menos no en las propuestas que se han presentado por los distintos bloques, ya no se considera que es inconstitucional publicar cierta información patrimonial de los servidores públicos, ¿no? Que esto era uno de los obstáculos, una de las objeciones que presentaban algunos de los legisladores cuando presentamos esta propuesta. Y la diferencia, como ya se ha establecido en esta mesa, entre las propuestas radica en el alcance o en específicamente qué tipo de información ya contenida en las declaraciones se va a hacer pública o no, que ese era uno de los argumentos, digamos, que de alguna manera se dieron por sentado, o más bien no se les dio tanta difusión, de aquella famosa resolución de la Suprema Corte de Justicia, de un caso que precisamente llevó a Fundar acerca del acceso a versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los diputados de hace dos legislaturas, en el sentido de que
la resolución de la Corte especificaba que también los servidores públicos tenían derecho a la protección de sus datos personales, que era algo que no estábamos, digamos, cuestionando, sino justamente el alcance, ¿no? Y una de las argumentaciones que daba la resolución de la Corte es que precisamente son los legisladores quienes, con base en un razonamiento definido por el interés público, pueden precisar qué tipo de información puede ser pública y qué tipo de información puede ser reservada. Y me parece que eso es precisamente lo que se está plasmando en estas propuestas de las distintas bancadas, con sus variaciones. Y por último, pues varias de las organizaciones que hemos estado participando en la reforma también somos impulsoras activas de estas nuevas prácticas de Parlamento Abierto. Y ahí me interesaría señalar tres riesgos importantes. Una es que efectivamente hay una confusión de repente entre lo que significa participar en los procesos legislativos, ¿no? Por las razones que sean, se confunde las aportaciones técnicas y el rol que tienen las organizaciones, la academia y las personas especialistas en la materia para asesorar y dar aportaciones basadas en nuestros estudios, en nuestras investigaciones, etcétera, y se confunde con, por ejemplo, pensar que también nosotros tomamos decisiones, cuando en realidad pues eso, la función representativa corresponde a, en este caso, las y los senadores. Otro factor que me parece importante tener en cuenta es que este tipo de discusiones no son aisladas y que efectivamente se dan en un contexto, ¿no? Ya lo había mencionado, una de las cosas que siempre estuvo presente pues es el periodo electoral. Y por último, creo que uno de los aprendizajes más importantes es que tenemos que tener también muy en cuenta que hay cierta resistencia todavía en el recinto parlamentario, en el recinto legislativo, de adoptar estas prácticas de Parlamento Abierto, y que normalmente lo que pasó en varios momentos en este proceso es que se mantenía de manera muy dominante la lógica de trabajo parlamentaria, que en ocasiones pues obstruía sobre todo las aportaciones técnicas de las y los especialistas que estuvimos sentados en la mesa. Eso sería todo.